Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Peña? ¿Qué semana es? Muy contento porque hoy comenzamos una tercera semana dedicada a la obra de Luis Buñuel. Las otras dos semanas las hicimos hace años, probablemente. Hace años y tan temprano a la madrugada que nadie las recuerda. Es como si empezáramos ahora con Buñuel en Filmoteca. Lo que tiene esta semana de particular es que incluye dos películas de las últimas, o sea, de la tercera etapa de Buñuel. En algún momento definimos un poco la obra de Buñuel como que se dividía en tres partes, ¿no? Una primera etapa en Francia, que son básicamente dos películas, que son es totalmente surrealista. Una etapa en México, que es la más larga de todas, que él se hizo incluso ciudadano mexicano, vivió muchos años ahí. Y una tercera etapa, que es una vuelta a París, donde se asocia a dos nombres muy importantes. Uno es el productor Serge Lieberman y el otro es el guionista Jean-Claude Carrière, con los que haría varias películas. Sí, siguió viviendo en México, de todas maneras, es decir, no renunció. Hasta su muerte, creo. Sí, sí, no renunció a su país adoptivo. Y esto tiene que ver, es importante recalcarlo para mí, porque la vez pasada, frente al Malva, me quisieron pegar por haber dicho que básicamente Buñuel no era un cineasta español, sino que en todo caso era mucho más internacional que español. Es decir, no había nada, ninguna película suya era totalmente española, ¿no? No. Y claro, esto parece que hiere el nacionalismo hispano, dado que, bueno, finalmente es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine mundial, nacido en España. Pero que no hizo obra. Pero que no hizo obra en España. Igual es decir, España lo echó, ¿no? Pero él es muy español, si se lo escucha hablar, por ejemplo, en una entrevista. Sí, no, por supuesto, pero la verdad es que él y muchos otros cineastas, también exiliados durante la Guerra Civil Española, la verdad es que desarrollaron toda una obra personalísima, con rasgos que sí, que deben haber tenido que ver con su formación, por supuesto, y todo, pero que no fue en España. Digo, algún otro realizador pudo volver y seguir filmando allá, pero no fue el caso de él. O sea, no. Él hizo de pronto Viridiana y la hizo de manera deliberadamente subversiva como para que no lo volvieran a dejar a filmar ahí. Tardó 10 años en que le permitieran filmar Tristana y después no volvió a filmar nunca más en España. Sí, 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 y sí, sus sí. Últimas películas son mucho más francesas que españolas. Con actores básicamente franceses, italianos, son elencos internacionales. Digamos, Fernando Rey está, que es como el anclaje español a su cine, pero no hay coproducción española, no hay una identidad hispana, no hay nada de eso. Lo que sí hay es una vuelta a un surrealismo más puro. Y el surrealismo, perdón, originariamente francés, digamos. O sea, no hay ninguna discusión al respecto. No, eso es verdad. Hablábamos fuera de cámara que esta película es una de las más episódicas y más inconexas, una serie de situaciones que se van dando casi sin lógica alguna. Hay muchos sueños en la película y lo que no son sueños también tiene un poco la lógica de los sueños, ¿no? Sí, la lógica onírica. La cosa que Freaks es una gran película, la película de Todd Browning, es una gran película onírica, o El Desconocido, ¿no? La película con Lon Chaney también de Todd Browning. Estas películas que uno, cuando las está viendo, puede ir siguiendo una suerte de lógica de causa y efecto, pero donde se las pone a analizar, en realidad es un disparate total todo lo que está ocurriendo. Sí, ¿no? Sí, sí. Esa cosa que a uno le pasa cuando sueña, que es exactamente el mismo efecto, ¿no? La idea de que uno, mientras está soñando, la situación, la sucesión de situaciones es racional. A uno le parece que tiene sentido. Es como normal, pero no lo es. Pero si uno recuerda el sueño, no hay forma de poder hilvanar un episodio con el otro, ¿no? Esa sensación de lógica que existe cuando uno está soñando desaparece y uno no la puede reconstruir. Por eso es milagroso que encontrar una forma narrativa cinematográfica en donde esa impresión se pueda lograr, ¿no? Y aparte que funcione como una comedia. Porque básicamente la película es una comedia. La gente no le gusta hablar que Buñuel hizo una comedia, pues es como menospreciarlo, supone que es surrealismo, que es otra cosa. Es básicamente una cosa muy seria. Sí, es una película para reírse. De hecho, yo me morí de la risa durante toda la película. Si bien es una película que no tiene gags en el sentido tradicional del humor, ¿no? No, suceden cosas lo suficientemente raras como para que uno realmente quede desconcertado y por lo tanto, bueno, mueva a risa lo que pasa, ¿no? Así que comenzamos entonces esta semana dedicada a Buñuel con El discreto encanto de la burguesía, película de 1972.